¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Don Manuel, ¿cómo está? Venga para Mucho acá. gusto. Buenos días. Estamos aquí con Don Manuel Zen. ¿Cómo usted le dicen Manuel Ken? Ken. ¿Por qué le Ken. dicen Ken? ¿Así se pronuncia? En ¿Ken? maya. Es un Porque pronunciamiento todos maya. decimos Zen. Sí. Bueno, los que no somos Se mayas. escribe Ken y se pronuncia Ken. Ken. Estamos una vez más aquí en el. Yo nunca lo he podido pronunciar bien. Ucuchilmazo. Ucuchilmazo. Así, Mazo. Mazo. Ella lingüizada. Aquí estamos nuevamente. Vamos a tomar algo, don Manuel, si nos permite. Nuestra invitada quiere un café. Café El y un refresquito, expresidente. un refresquito. Un refresco de cola. Huachenja. ¿De cola o de? O de frente. Huachenja. ¿Y tú? Y una superior. Dile, malo, ¿Tiene padre. superior? Ahorita lo conseguimos. Como usted ve, siempre tratamos de hacer este programa muy animado. Presenta a nuestra invitada, por No, favor, Liceo. con mucho gusto. Jonathan, buenos días a todos. Ponciano, buenos días. Y de verdad que hoy nos complace presentar a una mujer muy importante dentro de nuestro municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero también les quiero decir que es una mujer muy importante dentro del estado de Quintana Roo y no Y hay muy que joven, además. soslayar el hecho que Gracias. también ha trascendido a nivel federal, nuestra amiga Mayusa González. Bienvenida, Mayusa, de verdad que nos da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para departir un momento con nosotros, Dishabeles, esta ilesh, manqui, maquimbo, yo sale payal tanto beta ten, le licenciado Eliseo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Yo aquí A ver. contenta de la invitación de poder compartir esta mesa, pues aquí con Jonathan, con el amigo Ponciano y por supuesto con el expresidente municipal, el licenciado Eliseo Baena. No, gracias, Mayusa. Para nosotros, de verdad, es un orgullo que una mujer carrilloportense haya trascendido, sí, a nivel federal. Ya fuiste diputada por allí, sí, Diputada federal, un ratito y diputada por ahí federal. seguimos. Le toca a Mayusa compartir la tribuna en el honorable Congreso de la Unión, sí, en la Cámara de Diputados. Gracias, Cámara señora, sí. gracias, gracias. Mayusa, aparte de eso, tengo que decir que ella pertenecía a la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo como traductora. Como por 6 años estuve ahí, Como siete podrán años. haberse percatado, Gracias. ella habla el maya Maya. a la perfección, de verdad, es un orgullo. ¿Dónde naciste? Yo nací, soy oriunda de Peto, Yucatán, como muchas de las personas que viven aquí en Carrillo En Puerto. Morelos y en Felipe Carrillo Puerto hay mucha gente de Yo Peto. siempre digo, mi touch se quedó ahí, porque pues ahí nací. Sin embargo, desde muy chiquita mi familia se vino a vivir a Felipe Carrillo Puerto. Yo aquí estudié mi primaria en la Moisés Sáenz, mi secundaria en la Leona Vicario, estudié en el CBT 72 y orgullosamente egresada del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Fíjate que el tecnológico ha tenido mucha, mucha gente, de verdad, que ha trascendido, mucha gente muy importante, ¿Qué dice ahí? muchos alumnos que hoy por hoy ocupan diversos cargos a nivel estatal, de verdad, Y y también algunos empresarias y empresarios empresarios, también, claro. También. ¿Cómo ves, Ponciano? Pues sí, a mí me da mucho gusto también Ponciano es el nombre de las coincidir mil ahí con. palabras. Sí, sobre todo porque es una persona que se desarrolla en este medio, ¿no? Y su origen indígena, pues nos identifica. Gracias. Yo escuchaba, Mayusa, a un carrilloportense hace, pues, unos programas que yo hago, o que hacemos, mejor dicho, en el café de ahí que se llama Café Caribe, pero lo conocemos como el Café del Buen Trato, ¿no? El café donde se compone el mundo. Donde se Ándale, compone el todos mundo. los días, Sí, todos los días. claro, A todos los días. Freddy decía que él observaba que la población maya. O la población, se refería obviamente a Felipe Carrillo Puerto, pero en Local. general también de todo Quintana Roo, ha ido sufriendo la población, la población de otros estados, de otras provincias, que ha crecido y que se ha vuelto mayoría, y que de alguna manera siente él que ha menoscabado la opinión, la participación, el empoderamiento de la gente oriunda de esta región. ¿Tú coincides con eso? Sí, totalmente. Yo creo que es lo que sentimos las personas que vivimos acá, que nos autoadscribimos y nos reconocemos como personas mayas. Yo recuerdo mucho cuando empecé a viajar por toda la República y más allá de sus fronteras. Yo recuerdo que llegaba, por ejemplo, desde muy chiquita, un día como a los 12 años, estaba yo en Celaya, Guanajuato,
y me preguntaban, bueno, ¿tú de dónde vienes? No, pues soy de Felipe Carrillo Puerto. ¿En Quintana Roo? Sí, rebelde. Ahí son rebeldes. O sea, esa era como que la imagen a nivel nacional. De ahí pasaron muchos años, después. Bueno, para los que conocen, porque hay mucha gente que realmente no conoce la historia de Felipe Carrillo Puerto. Exacto. Te seguía yo viajando y de pronto, ¿de dónde eres? Felipe Carrillo Puerto. ¡Ay! Rebelde, ¿no? ¿Y qué ha pasado de unos años para acá? De unos años para acá pasó creo como la conquista, se fue conquistando primero el norte por la misma dinámica que trae turística, todas las divisas, todo este, vamos a decir, estas empresas internacionales que han llegado y se han apoderado, porque esa es la realidad, obviamente, de las tierras mayas en Quintana Roo. Se fue haciendo la conquista. Cancún, recordamos cómo iba creciendo Playa del Carmen, Akumal, Tulum, y hoy, pues Carrillo Puerto está en esa dinámica. Obviamente hay muchas personas que llegan de otras partes de la República que al no tener el contexto de lo que es Felipe Carrillo Puerto, pues no tienen las mismas creencias. Y se da una dinámica que se ha dado desde la conquista, ¿no? Desde que llegaron los españoles a invadir, a saquear nuestro país y por supuesto el territorio maya, pues se da la dinámica de que pues te casas con alguien de otra entidad, te relacionas, las costumbres se dejan de practicar, la comida. Yo escucho a personas que lamentablemente no se sienten arraigadas, aunque llevan 20 o 30 años viviendo en Quintana Roo o en Carrillo Puerto, no se sienten arraigadas, no respetan lo que nosotros creemos, lo que nosotras practicamos. Vamos más allá de la espiritualidad o de la religión, todo lo que conlleva nuestras tradiciones ancestrales. ¿Crees que Felipe Carrillo Puerto pronto, muy pronto, podría ser gobernado no por un maya? Ay, espero que no. Se ha dado. ¿No lo has calculado? Digo, porque ya fuiste diputada federal. Sí, claro. Participas en Movimiento Ciudadano. Efectivamente. Y tienes una visión política, aunque joven, muy joven, tienes una visión política, me imagino, muy amplia respecto al crecimiento poblacional que está teniendo y que va a tener Felipe Carrillo Puerto con el aeropuerto internacional que se está construyendo y el Tren Maya. Así es, yo no dudo ni tantito, digo, espero que no, lo dije de verdad, me salió así del corazón y me brotó, pero con la dinámica que estamos viendo, que estamos observando, que ha pasado en otros municipios, yo espero que no lo permitamos en algún momento. Sin embargo, ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar? Pues no eligiendo a las personas. Con la participación activa con la participación activa de la ciudadanía, sí. Efectivamente, porque si solo una parte salimos a ejercer nuestro derecho al sufragio, a levantar la voz, a expresarnos, a señalarlo. No por xenofobia, bueno, porque luego nos acusan de xenofobia. No, pero es de romanticismo, perdón que te lo diga. Eso que acabas de decir es retórica. Sí, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Me sí, puedes también, decir que no? También. Es retórica, también. Porque mira, vamos a analizar los últimos tres presidentes municipales, incluyendo a Mari Hernández, que han sido electos en Felipe Carrillo Puerto. ¿Crees que con esa razón se eligieron? ¿Con ese raciocinio de lo que acabas de decir? ¿Verdad que no? Pues a veces, mira, más que pecar de inocentes, a veces uno como que quiere dar el beneficio de la duda y decir, bueno... Digo, no hables solo por ti, habla por la población, porque finalmente, si tú ya fuiste diputada federal, tienes el pulso de la población. Sí, definitivamente, miren... ¿Se razonó? Yo sé, ¿así no? No, todavía no hay un voto razonado, eso quería yo justamente comentar. En ocasiones, pero no culpo a la ciudadanía ni la puedo criminalizar. ¿Por qué? No, tampoco es para tanto. No. Porque de pronto nos criminalizan también a las personas que somos mayas por esas tradiciones y por todas estas cuestiones, ¿no? A lo que voy con todo esto es que lamentablemente se juega con la necesidad. Cierto. Y en todo el estado hay necesidad. Si pensamos en Cancún, zona hotelera, bueno. Si te vas a las regiones, ahí, ves otro mundo completamente distinto. Lo mismo pasa, vean Tulum, estás en el centro y wow, qué bonito, vas, te tomas fotos en las letras, el palacio y todo lo que implica, o hasta donde está el centro ceremonial, ¿no? Pero te vas a donde están las invasiones, todos los días están matando gente. ¿Por qué? Por querer tener un futuro. Hay gente que se ha aprovechado de esa gente con necesidad, que los han mandado a hacer carne de cañón. Y lo mismo pasa en Felipe Carrillo Puerto, porque hay mucha necesidad. Entonces es preferible a veces recibir, porque ¿qué dice la ciudadanía? Ya me pasó. Llegas y te dice, ¿me puedes dar algo? Si no, no voto por ti, por ejemplo, ¿no? Y yo les digo, es que si yo te doy algo ahorita, probablemente después yo no vuelva. No, en cambio, ahorita yo tengo el compromiso de regresar. Pero yo ya tengo por experiencia que no vuelven. Prefiero que me den y aunque no vuelvan. Por eso, yo así, Mayusa, es terrible esta cuestión, ¿no? Mi pregunta va en función precisamente de eso, ¿no? Te pregunté hace un rato, si ha sido razonado,
debido a la retórica que yo capté y que ciertamente es un sentimiento que todos tenemos, ¿no? Que la gente sea elegida, sea electa con un voto razonado, Por su por su perfil. perfil realmente, pero no es así. Sí. Vemos muy claramente, por ejemplo, Es que ahora dicen perfil, le recuerdo a algunas personas que están por ahí, ¿no? ocupando cargos. vemos ahora, por ejemplo, que en México a los todos esos migrantes que entraron por Sudamérica y que se quedaron en México, los están usando para las precampañas, que son precampañas, aunque no lo quieran llamar así, de Morena, y que les han prometido que les van a sacar su credencial de elector, los van a nacionalizar o naturalizar, como se Naturalizar. dice legalmente. Algo similar yo creo que va a pasar en Felipe Carrillo Puerto. Muchos de los trabajadores del Tren Maya Ya están aquí y están con su ya están familia. sacando su Bueno, credencial de elector. aquí O van a ser familia hubo, van a ser o van familia a ser acá, familia acá. en Y luego algún ahí tienen van a traer a familia. su familia Mamá. también. Ya están sacando su credencial de elector como Felipe Carrillo Portenses. Y esos van a ser el fiel de la balanza y no los Felipe Carrillo Portenses. Por eso tenemos Eso que trabajar está mucho cañón, los ¿no? carrilloportenses, Sí, ¿no? esto que está diciendo ya lo hemos Sin platicado en otros menosprecio de la espacios. gente, porque yo vengo de Guerrero, ¿no? Pero ya, No, como pero dices, mi tucho ya a lo hasta mejor se fuiste quedó allá, presidente. pero tengo 59 años en Carrillo Entonces Puerto. es Yo soy carrioportense, carrilloportense. quintanarroense por adopción, dijera la maestra Lili Quintanarruense de Conde, corazón. quintanarruense de corazón, por supuesto. Cuando tienes esa identidad y dices, soy de aquí, amo este lugar, me ha dado todo lo que tengo y me ha hecho lo que soy, entonces haces algo positivo en pro y en favor de. Y también soy Pero mientras no zumpangueño de tengas. corazón. Ahora te vuelvo a preguntar lo que te dije hace rato, ¿cómo se evita que esas mayorías que no tienen el verdadero arraigo y sentimiento por el amor a Felipe Carrillo Puerto, cómo se evita que ganen? ¿O cómo se evita Sí, sí. que un candidato que no Sí. tiene el arraigo pueda llegar al poder solamente comprando el voto? Claro, sin caer justo en ese romanticismo o en esa utopía, yo creo que lo importante es la participación. No es fácil. Es decir, vamos a decir, Mayuza González quiere tener una participación, pero afuera hay muchas personas de fuera que dicen, pues ya tengo 5 años, la ley me lo permite, ¿por qué no voy a participar? Claro. Tengo dinero, ¿no? O sea, y el capital político, pues a cualquiera que me lo quiera ofrecer también se lo compro. Esa es una realidad que existe, Y ¿no? tienes Y nos van derecho, ¿no? vendiendo, esas listas nominales, nos van vendiendo Sí. como si fuéramos una mercancía. Y hay quien lo compra y hay quien negocia con ello. Y claro, podemos decir, es su derecho. ¿Cuál es el problema específicamente de Carrillo Puerto? Ya ni puedo hablar del Estado por la condición en la que estamos. Llegan personas a gobernar que no conocen nuestro contexto, que no aman nuestra lengua, que no conocen acerca de nuestras tradiciones. ¿Qué va pasando? Que nos van relegando, relegando, relegando. Y no es que nos hagamos menos, nos hacen menos, no menos en cantidad, Sí, sino obviamente entiendo. en el En estima. trato, en estima. Ayer, por ejemplo, antier, me entero del lamentable fallecimiento de un general maya. ¿Cómo no? Don José Yo Isabel me Zurdo. acuerdo unos meses antes el abandono en el que estaba. No es la forma de tratar a un jerarca. Y eso duele, duele porque obviamente quien no conoce esa historia, quien no conoce de dónde viene, lo que significa, lo que ha hecho por el pueblo maya, es muy doloroso porque si a un general le han hecho ese trato y le han dado ese trato, ¿qué nos espera a la demás población y a la demás ciudadanía? No nos vayamos lejos, vamos al hospital. Las personas monolingües no tienen quien les atienda en su lengua materna. No hay medicamentos para que se les. Ya lo vi y ya lo viví. Hablo desde la Sí. experiencia y desde el conocimiento, ¿no? Es que tristeza que dice: tengo que ver qué voy a empeñar porque ese medicamento cuesta 300 pesos. Quien lo tiene dirá: 300 pesos no es nada. Pero quien no tiene para comer con su No, pues familia ese día, lo es 300 pesos todo. es lo de la semana, Es para lo de mucha la gente. semana, así Sí, para mucha exagerando. gente 300 pesos es con lo que comen una semana. Entonces, quien no ama, no ve por ellos. Pero hasta no, no quiero que lo que estoy diciendo se sienta como paternalismo. Es un derecho fundamental. La salud es un derecho fundamental. Todo de lo que podamos hablar son derechos fundamentales, son derechos Claro. reconocidos, están en los tratados internacionales. ¿Y qué está pasando? Que la gente maya no tiene la oportunidad de gozar libremente
esos ¿Crees derechos tú que humanos no hay la básicos. inversión y la atención en salud como debiere? Ni la inversión ni la atención. Por eso yo digo, las personas que están recibiendo los recursos de manera bimestral, ojalá tuvieran esta conciencia de decir, voy a guardar una parte por si algún día necesito una cuestión ojalá, de salud. Ojalá. Claro. ¿Funciona? Pues mira, yo aquí veo de que efectivamente no es que nos hagamos menos o que nos hagan menos, sino que existe una infraestructura oficial de gobierno, porque existen instancias como el INPI, como el INMAYA, como que deben de atender esto, pero están enfrascados en otro tipo de manejos que desatienden todo esto. Y eso que dices de la salud es cierto. ¿Cómo vas a ir a consultar una dolencia si no puedes explicar en tu idioma qué es exactamente lo que tiene? Ahí es donde yo coincido con... Pero en justicia es lo mismo. Ahí es donde hay yo coincido con Alfaro. Y no tienes a alguien que te traduzca lo que realmente... Por eso, ahí es donde yo coincido con Alfaro Jan. Cuando presentó su libro, él dijo que lo de Inmaya era una tontería, o sea, que no servía para nada, porque debería haber una secretaría o subsecretaría indígena que atendiera precisamente los asuntos netamente indígenas. Lo que decía Mayuza hace ratito, Inmaya no cumple con esa expectativa. El general, son cajas chicas de gobierno. Nada más. Así es. Y el general Zulu no es por lo que él es como persona, sino por lo que representa lo que para representaba. Nosotros. Y además por lo que a nivel nacional también representó, porque fue uno... Además... Pues, ¿cómo es posible que el claro. INPI, que es una referencia federal, no haya tenido esa atención? Que el gobierno local, pero que la presidenta que... municipal, no haya tenido esa atención hacia este señor. El por eso... La propia gobernadora. Bueno, pero se murió, todo mundo saca sus esquemas. Hasta con su voto, porque la familia advirtió, sí. No les quiero aquí. Sí, sí. ¿Ah, sí? Y, y gente que asistió... ¿A quién se lo advirtió? ¿A quién se lo advirtió? A quienes no... Todo el aparato. Brindaron atención, todo el aparato político. ¿Quiénes? A los políticos, dijeron, no queremos a los políticos ¿A aquí. ¿A ninguno? No los queremos, así fue lo que dijo la familia. Entonces, quienes asistieron, me dicen al sepelio, yo no tuve la oportunidad de ir. Usted es política, no entra. No. Pues, independientemente de eso, yo tenía una amistad con el general, ¿no? Sí, me refiero a los que están en espacios en este momento de poder, en espacios de toma quién? De decisiones. ¿Como quién? Que bien pudieron haber hecho esto que fuera algo más digno y diferente. Mayuza, pero... Gobierno del Estado, municipal. Gobierno federal, gobierno municipal, las diversas instituciones. Igual y hay quien diga allá arriba, ni nos enteramos o no nos dijeron. Bueno, pero ¿quiénes están en las instancias que locales? Sí tenían que saber. A mí me llama mucho sí la atención, conocer, ¿no? te lo voy a decir de WhatsApp, pero en serio, ¿no? Me llama mucho la atención que cuando los políticos de oposición principalmente, se les trata de decir, a ver, dilo con pelos y señales, y no se atreven a mencionar nombres. O sea, ¿por qué no atreverse? ¿Por qué no ser verdaderamente oposición y señalar con pelos y señales? A ver, Mara Lezama, Mari Hernández, Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué te da miedo? No es miedo. Entonces, al contrario, no es miedo. Porque justo lo que estoy comentando en este momento, igual y ellos ni se enteran. Si no es miedo, pero ¿qué está es? Eder en el Inmaya, por ejemplo. Por eso, si no es miedo, ¿qué es? No es miedo, es la realidad, además lo sabemos. ¿Por qué no mencionarlo? Lo sabemos, o sea, sabemos. ¿Tú crees que Mara no es culpable de no atender al general? Pero no se trata, crees que creo, Andrés de... Manuel López Obrador no es culpable de atender al general? ¿Tú crees que Mari Hernández no es culpable? Es otra pregunta. Sí, claro, no se trata de culpables. No, sí, porque si estamos diciendo, que no atendieron al general... Sí. Que no le dieron las atenciones debidas que se merece por ser un general de esa envergadura en un pueblo indígena que ha trascendido fronteras por sus ancestros y todo su legado histórico en el mundo, no en México. Sí, claro. Estamos hablando de eso. Yo creo que no son culpables. O sea, digo, no se trata de culpables, porque claro que se trata de culpables. Lamentablemente, pues él ya no está. Por lo menos yo sí creo que son culpables. Yo creo que este sentir... Muchas gracias. Por lo que leí... ¿Pidieron ustedes asignar? Por lo que... ¿Qué? Sí, sí pedí. No, por lo que pedí, por lo que leí en las redes, es la familia. La familia creo que... Porque luego van a decir, bueno, ¿y tú por qué hablas por mí? No, yo no quiero hablar, siempre lo he dicho, no quiero hablar. No, pero eres una representante, sí, de alguna claro. manera, porque aunque ya no pero es diputada sentir, federal... Es de la familia, política. Ese sentir, ese respeto que se le debe tener también a la familia, ¿no? Yo creo que en su momento también la familia va a ser quien va a salir... A decir si hubo responsabilidades, si hubo culpabilidades, y a quién, y no, a señalarlo. Pero tú,
desde tu ángulo, como representante del Movimiento Ciudadano, como exdiputada federal, digo, ya lo dijiste, tú consideras que no hay que encontrar culpables, tú consideras que no tienes Gracias. Por qué señalar culpables, y obviamente antagónicamente yo pienso que sí, no sé si ustedes coincidan conmigo o no. Yo siento que hay una estructura de gobierno que tiene responsabilidades. Buen provecho. Y el Buen INPI provecho. Es una institución federal que debió haber mantenido informado a nivel nacional a Adelfo Regino. Y ¿Tú Adelfo crees que Regino no en su cercanía con el presidente. ¿Tú crees que no le informaban? Que Adelfo, yo pues creo yo que creo sí. que después Pues yo de. creo que no. Yo creo Porque que después, porque las cosas sí. hubieran sido distintas si les hubieran informado. El Ever, el Inmay acá, debió de haber tenido Eder. oportunamente la información con la gobernadora. A nivel local. Local, igual a presidente, se enteraron 10 horas después de que falleció el general. Pero no es eso, no, sino pero el tiempo que pudo haber lo tenido previo. Ser atendido. Eso es lo más importante. No cuánto se enteraron de que falleció, sino la atención, la atención, sí. O mejor dicho, la desatención que sufrió sí. un jerarca de los mayas, sí. que repito, por no, lo que él no era cualquier persona. Y ese solo es un ejemplo. Puede tener, pero él era un representante. Y ese solo es de un ejemplo que, independientemente del gobierno y el color que esté, lamentablemente se ha dado, es histórico. Por eso cuando hablan en sus discursos, tenemos una deuda histórica, se me hace lo más hipócrita que pueden decir, porque les digo, las deudas se pagan. ¿Y cómo se pagan las deudas? Con acciones. En el momento que empezamos a ver acciones reales, palpables, entonces dice, eso quiere decir que no solo estamos en el discurso, quiere decir que sí es realidad lo que se está diciendo, porque lo estamos viendo, visibilizando. El paternalismo no está pagando la deuda histórica. El paternalismo está haciendo que sigas dependiendo, que sigas sumido o sumida en esa pobreza que te va a permitir, lamentablemente, para que sigas recibiendo el tal paternalismo cual. Es como las antiguas tiendas de raya. Te siguen abonando a tu cuenta claro. lo que sigues debiendo siempre. Porque no te está resolviendo nada. Al contrario, te estoy dando y me vas a tener que seguir aguantando y tolerando. Mayusa, tú eres representante en la actualidad de las mujeres en el estado de Quintana Roo por el Partido Movimiento Ciudadano, ¿sí? ¿De qué manera se está trabajando en favor de las mujeres, Mayusa? Porque hoy por hoy se trata de seguir empoderando a las mujeres, ¿no? Sí. Hay una situación que se venía dando con anterioridad y que hoy por hoy ya la mujer va ganando espacios, ya va ganando mucho terreno. Sí, esos espacios que se negaron por toda la historia, ¿no? Durante años, efectivamente. Es una lucha no solamente a nivel nacional, es una lucha internacional y por supuesto que tenemos también aquí a nivel local. Sí, tuve la oportunidad de ser nombrada el año pasado en una coordinadora nacional como la delegada estatal de Mujeres en Movimiento. También dentro de esta lucha que hemos hecho las mujeres, que han hecho las colectivas, se logró que haya un presupuesto etiquetado que se le da a los institutos políticos que debe ir específicamente al empoderamiento político de las mujeres. En ese sentido, pues también dentro de Movimiento Ciudadano hay este recurso, y ese recurso sirve única y exclusivamente para el empoderamiento político de las mujeres. ¿Qué estamos haciendo entonces en Mujeres en Movimiento en Quintana Roo? Ese recurso que ha sido destinado, que de acuerdo a las prerrogativas, vamos a decir, después de las elecciones del año pasado, pues entonces ya dicen cuánto es el recurso que corresponde a cada instituto político, y de allá si es el 2 o 3% que corresponde al empoderamiento político de las mujeres. ¿Cuánto es el recurso que recibe el Movimiento Ciudadano por prerrogativas? Aproximadamente tengo conocimiento como medio millón mensual. Medio millón mensual. Que se va obviamente en todo lo que es capacitaciones, que se va también ¿Cuánto en el caso de la mujer? En el caso de las mujeres, si hacemos un... Después de las reuniones del año pasado, fue como de 120 mil aproximadamente para el empoderamiento político de las mujeres. Bueno, yo digo, sigue siendo muy poquito, pero al menos ya está ahí y está etiquetado. No, hay algo, claro, pero... Y está etiquetado. ¿Y qué haces con ese dinero? Ese dinero es para los talleres, para las conferencias, para y así como que haces, ¿no? Como si yo me llegara a mi mano, ¿no? No, bueno, pero tú eres la pero líder. La responsable, claro. Efectivamente. Bueno, ya llevamos a cabo la primera actividad del programa anual de trabajo de Mujeres en Movimiento, lo hicimos en Chetumal, y
tuvimos un lugar digno para recibir a las mujeres de todo el estado, principalmente de las del sur. Nos impartió la capacitación una extraordinaria conferencista, como lo es Ceci Lavalle, con todos sus años de experiencia. Saludos a Ceci Lavalle, por cierto. Entonces, Ceci fue la que nos impartió la capacitación, y ese recurso se va, obviamente, en la capacitadora, se va en todo lo que tiene que ver con lo logístico, con el espacio donde vamos a estar para recibir, sí, que se vea bien como, como el le entra aquí al habanero. En eso es lo que se ve el recurso. Entonces, ese recurso está en la logística, ¿no? Fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral. Inclusive llegan observadores u observadoras del instituto para ver que todo lo que tú proyectaste para ese proyecto efectivamente esté ahí. Se fiscaliza todo lo que son las facturas, se fiscaliza que el contenido que hayas dicho que se va a dar en dicha capacitación, efectivamente todo se esté llevando a cabo. ¿Qué piensas del programa Mujeres Vida? ¿Qué pienso del programa Mujeres Vida? Bueno, pienso que también es más paternalismo. Chilote. Lo tendríamos que ver con... ¿Es realmente un programa social o es un programa social disfrazado de social y con tintes electorales? Definitivamente, no lo puedo descartar. Sí, lo tengo que decir. Porque las mujeres... Justo por estas violencias que hemos vivido de muchos años, muchas no tuvieron la oportunidad de salir porque están las tienen encasillado en que tú eres la cuidadora y tú eres, ya sea de personas con discapacidad, de personas enfermas en la familia y además de la crianza de las hijas y los hijos, ¿no? Ah, pero además si tienes pareja, la atención hacia tu pareja, o sea, como si fueras tú la trabajadora del hogar, antes mal llamadas sirvientas. Si fueras tú la trabajadora del lugar, pero además no remunerada, no valorada y ¿no? Entonces, si vemos esto con perspectiva de género, las mujeres lo que necesitamos es igualdad sustantiva. Esta igualdad que nos permita estar en las escuelas, esta igualdad que nos permita estar en los trabajos, que nos permita ser autónomas económicamente, que lamentablemente muchas políticas públicas están diseñadas para ser autónomas a las mujeres económicamente hablando, pero la autonomía económica no nos libra de las violencias. Conozco médicas que ganan 50 mil pesos al mes y no tienen acceso a sus recursos porque la pareja les quita la tarjeta y maneja su dinero. Conozco maestras con doble plaza que no pueden tener acceso a sus recursos, pero además son golpeadas físicamente, violentadas psicológicamente. Entonces sí es importante ser autónoma económicamente, pero eso no garantiza que no estemos viviendo las otras violencias. Entonces, con todo esto, darle defensa a las mujeres no es realmente... No nos resuelve los problemas, no nos resuelve lo que necesitamos. Ni las empodera ni nada por el estilo. No, al contrario. ¿Qué pasa con ese dinero que reciben? Y lo hemos visto en algunas ocasiones, como lo que pasa con las personas mayores de 65 más que reciben su recurso. Siempre hay alguien que por lo general se aprovecha de ese recurso. Se los administra. Claro. Se les administra ese recurso, dicen por ahí. Y terminamos viendo, bueno, no nos vayamos lejos, los domingos nos vamos, por ejemplo, a una tienda departamental acá, una tienda ahí. ¿Aquí hay tiendas departamentales? Y vamos a ver este... ¿Cuál dos? Sí, voy a decir marcas, ¿verdad? Pero sí. Pero ese no es tu departamento, es comercial. Tiendas comerciales, sí, departamental es Liverpool, Sears. No, tienes razón, comerciales. Que también ahí, bueno, tenemos la otra, de color amarillo. Bueno, es que las dos son amarillas, ¿verdad? Es que las otras también son amarillas, digo. Bueno, en esas tiendas comerciales, ¿cómo gira el alcohol? ¿Y qué pasa? Hay una dinámica que justo las fechas de pago es cuando más venta de ese producto hay. Entonces dices, bueno, el recurso está pensado para educación, el recurso está pensado ¿se para... ¿Se lo toman las mujeres o se lo dan a sus maridos? Es lo que estoy diciendo. No lo dijiste, pero te... las dos cosas. Es lo que estoy diciendo, la mayoría de ellas no pueden tener... No lo aprovechan. Como cierto. Tendría que ser en comprar... Ahorita, por ejemplo, fomenta que viene más el machismo, entonces. Las clausuras y viene inicio de ciclo escolar, hay que comprar zapatos, hay que comprar tenis, hay que comprar uniforme, hay que comprar útiles escolares. ¿Y qué pasa? Que a fin de cuentas terminan endeudándose, terminan empeñando. Es cuando más también crece esto de los empeños en esos espacios, en esos lugares de empeños, vaya. Y también es cuando más aumenta
la deuda de, claro, de las familias, van, están ahí, todo se está debiendo. Cuando hay el recurso, se supone que esto, este dinero que se paga de manera bimestral debería ser utilizado para... Oye, hubo alguien, yo no estoy del todo de acuerdo, pero tiene una lógica. Hubo alguien, una mujer en particular, que me dijo que cómo es posible que para el programa Mujeres Vida lo encabece un hombre como Pablo Bustamante, ¿no? En este caso, que además obviamente también lo está utilizando electoralmente. Casualmente, los temas que tienen que ver con mujeres o que debería ser única y exclusivamente donde nosotras hablemos, casualmente hay hombres. Vamos a hablar de lactancia materna y ves a 5 hombres hablando de lactancia materna, ¿no? Queremos hablar de la cuestión del derecho, gracias, a elegir o a decidir sobre su cuerpo de las mujeres, específicamente sobre el aborto. Casualmente los primeros que brincan son los hombres, muchos de ellos que en alguna ocasión hicieron abortar a una mujer con la que tenían o vivían en concubinato o en amaciato y que no les convenía que naciera ese bebé. Liceo, no. No le está apuntando el liceo, no vaya a ser. No. Tiende a mover mucho las manos. No estoy señalando así. Yo creo que le está haciendo así. No es cierto. Cada quien sabrá. ¿Tienen derecho los hombres de participar en esto? Yo creo que De participar no, porque al final de la decisión es nuestra. Sí, pero hablamos de varios temas, ¿no? Yo entiendo de cuál lo que dice ella es que si los programas sociales son para mujeres, las mujeres entienden más la sensibilidad en la manera en cómo se debe de aplicar ese programa. Ella lo siente, pero las que tienen perspectiva de género, claro, las que tienen. Que también entienden y que quieren ayudar. ¿Consideras tú que no hay el derecho del varón para participar en ese tipo de actividad? No tendría por qué, porque los espacios nos los han negado. Entonces, ahí, en pero esos... Pero aquellos esos... que quieren participar y que quieren ayudar... Ah, bueno, una cosa es que quieras decir, soy un aliado, pero de ya que digas que yo me beneficie, estoy recibiendo un sueldo de eso, entonces ya no es ayudar. Eso ya no es pensar en el que cargue las cajas de despensa, ¿no? Pablo, en lugar de que, claro, de que se tome la foto con las mujeres. Sí. No es que se trate de que para eso sí, pero... Se ha malinterpretado justo, y no nosotras, los hombres, han malinterpretado en muchas ocasiones. Sí, los que tienen mentalidad machista, no quiero decir que los compañeros que hoy me acompañan en la mesa, ¿no? Pero eso es personal, eso es muy personal. Hay mucho varón que quiere ayudar, que quiere aportar, que quiere ser parte de... Pues son los metrosexuales. Yo quiero quitarle, la palabra ayudar. Entonces, ¿de qué forma lo podemos apoyar? No, aliados. Hay hombres que quieren ser aliados. ¿Quiere coadyuvar? No, hombre, el hombre siempre va a ser aliado. Desde que nació la mujer, el hombre es aliado. Te voy a explicar por qué. A ver, explícame. Porque el hombre siembra la semilla en la mujer para que la mujer dé a luz a otra mujer. Pero eso no es ser aliado, eso es andar. No he terminado de decirte. Ah, bueno, sigo escuchando. El hombre siembra la semilla en la mujer para que la mujer dé a luz a otra mujer. Y por eso las niñas quieren más a los papás. Porque el papá, que por hombre tiende a brindarle más cariño a las hijas, entonces es cuando se vuelve el mejor aliado de la mamá. Tengo que reconocer que justo también de esta lucha de las mujeres ha empezado a abrir conciencias y hacer conciencia en hombres para ejercer su paternidad. Hay hombres muy buenos como padres de familia, que dan amor, que comparten la crianza, que educan, que abrazan, que apapachan, que juegan. Pero la gran mayoría, lamentablemente, aún no ha entendido el maravilloso arte de ejercer la paternidad. No van a las reuniones de padres y madres de familia. La obligación moral que pueda tener, ¿no? En ese momento. Y lo vemos mucho, Mayusa, en lo particular. Yo ejerzo la abogacía y me toca muchísimo. Casos civiles. Casos en los cuales el varón se resiste a proporcionar lo necesario para los alimentos de los hijos, ¿no? Despídeme y me contratas por debajo del agua para que yo no pase pensión. O sea, yo viví un caso. El tipo le decía a sus hijos que los amaba, les daba todo. Aunque quieren pizza, no les importaba la salud ni nada. Duérmanse a la hora que quieran y despiértense y no se bañen y cosas así, ¿no? Y cuando la mujer se encontró un novio, pues no te doy que los mantenga el novio. Así. Sí. Y entonces ella dijo, bueno, ok, si tú no quieres hacerte responsable de tu paternidad, pues están las autoridades.
va la demanda. Lo demanda, le fijan la primera cuota, que es la provisional, que es del 30% del salario. Es la cuota provisional. Y le fue bien. Legalmente. No, no, es la cuota provisional en lo que se sentencia. Exacto. Se empieza a ver las audiencias, y en la audiencia ya de manutención. Para esto, antes de la audiencia de manutención, porque llegó la pandemia, ella quiere negociar con él, le dice, mira, ok, no me des el 30, porque el 30 es muy poco, son dos. Y dame el 33%. O sea, no el 30, el 33%. No, no te voy a dar ni un peso más, que porque es, vete para la chingada y lo que sea, ¿no? Ok. Y ella se hizo responsable, junto con su novio, obviamente, de los dos. Les dio buena vida, buena educación, todo. Para no hacer largo el cuento. Pasa la pandemia, se cita la audiencia. El juez analiza todos los casos, porque además tampoco cumplía con las convivencias. Clásico. Que es clásico, que también, fíjate, no me dejarás mentir, en el caso de las convivencias, no es por ley, pero prácticamente sí, porque te lo dice incluso la conciliadora, o el conciliador, depende si es abogado o abogada. Necesitan del papá y necesitan de la mamá. Te dicen, si él puede, pues cumple con lo de la convivencia. Si no, tú eres la mamá y tú tienes que serte responsable. O sea, así psicológicamente. Bueno, total, llega la audiencia, el juez analiza todo el asunto, toda la irresponsabilidad de este tipo, y le fija el 45% de manutención. Aquel pegó el grito en el cielo. Pero no quedó ahí la cosa. A partir de ahí, cada que los hijos iban a la convivencia con él, por cualquier detalle de que papá, cómprame esto, si le estoy dando el 45% de mi salario a tu mamá. Pero no fue voluntario. Claro. O sea, fue obligado. Nos encontramos con muchos casos, ¿no? Y yo también quiero comentar el otro aspecto. Director, buen día. El otro aspecto en donde el papá quiere hacerse responsable, en donde el papá quiere otorgar la pensión, en donde el papá quiere la convivencia, quiere todo, y la mamá no quiere. Si nos vamos en estadísticas, ¿cuánto de cuánto? No. No hay comparación. La mayoría es irresponsable. Pero sí es una realidad, efectivamente, sí es una realidad. No tratamos de salvar a nadie, ¿no? Ni denostar a nadie, ¿no? Gracias. Pero te digo, hay de todo en la milla del Señor. Yo creo que se estaba pugnando por una igualdad entre el varón y la mujer, como lo reza la Constitución, ¿no? Así es. Claro, claro. Y hay que trabajar mucho con las mujeres. Bueno, vamos a... Regresando ya entonces... Ya metimos a Mayusa en el tema civil. No, pero es que ella está trabajando. Pero tiene que ver con... No, por eso, incluso... tenía que ver con lo mismo, ¿no? Por eso te abordamos el tema. Sí, claro. Hoy por hoy la ONU está trabajando también y destina recursos para el empoderamiento de la mujer, para proyectos en contra de la violencia política de las mujeres. También efectivamente. ¿No? Y hay que hacerse llegar de más aliados, como tú decías, ¿no? Sí. Es que el detalle, una cosa es que yo tenga varones, aliados, no solo, no los digo porque soy mujer, pero también las otras mujeres, una cosa es tener aliados, pero aliados reales. Claro, no aliados claro, de espejo, claro. Porque ¿qué pasa en muchas ocasiones con los aliados? Está contigo y te dice, soy tu aliado y todo. Y cuando se voltea, ya está morboseando a la chica de allá, ya está hostigando sexualmente a la otra, ya está. Entonces, eres aliado, bueno, no de las mujeres. No está mal. Lo que está mal es que... No, sí está mal. No. A ver, morbosear es una palabra vulgar y coloquial. ¿Me explico? Viene del morbo. Del morbo. Del morbo. Así, por ejemplo, mira, yo estoy viendo ese letrero que está medio raro. Pero cuando se trata de la mujer es otra cosa. No conozco el significado de la palabra. Entonces me entra el morbo por saber de... O sea, usamos morbosear cuando alguien está viendo una mujer. La está acosando con la mirada. No, acosar es diferente. No tiene que ver con el morbo. Una cosa es admirar, acosar. Admirar, una mujer siempre va a ser. Sí, la puedes admirar. Tú estás sentada allá, ¿ok? Y yo te volteo a ver. Te volteo a ver. Vamos a hacer el ejemplo. Okay, te volteo a ver. porque me gustaste, ¿ok? Si tú volteas y me ves y rechazas mi mirada, es significado de que no te gusta que yo te vea. Entonces, obviamente, yo tengo que ser sutil. Si soy sutil, no te estoy morboseando.
Ah, pero si te me quedo viendo y te estoy insistiendo, eso sí es Ah, ahí acoso. sí. ¿Sí? Por eso, morbosear coloquialmente se usó, obviamente, en el populacho, Porque no se le había la puesto gente común. nombre, ajá. Morbosear es cuando a algún tipo, y mujer también, porque no solamente los hombres, voltean a ver a alguien que les gusta. Punto. Ahora, Hasta puedes coquetear, que por es eso, parte de la alguien que les naturaleza gusta humana. y que les parece a lo mejor extraña o extraño, porque repito, no es exclusivo del hombre. El punto es cuando ya insistes en algo que incomoda a la otra parte, entonces ya se Sí, vuelve acoso. ya hay violencia, Ya hay ya acoso, hay ya hay violencia, ya. Pero hostigamiento. Hasta coquetear, que es parte del comportamiento de la naturaleza humana, no está mal claro. cuando hay una respuesta. No, el Claro. detalle está justo cuando se brinca ese límite y Exacto. estamos Claro, hablando sí. de que se puede cometer Correcto. inclusive Y son un líneas muy delito. tenues. O sea, porque no hay Muy hombre, tenues. ningún hombre que no le guste la mujer. Bueno, vamos a Todos los cerrar, hombres vamos a cerrar el te tema. gustan todas. Algunas. Bueno, pues es que Pues es mejor que te gusten todas, así no tiene No, distinción. que le gusta la de él nada más. No, a ver, no, 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 no. ¿Por qué dice licenciada Lina también? Te puede gustar todas las mujeres y puedes única y exclusivamente amar y Amar a tener uno. a la tuya. O sea, y como tú, pues te puede gustar. A ver, ¿tú tienes esposo? Claro. Ok, ¿te gusta tu esposo? Por supuesto. Lo amas. Desde Ok, luego. pero no me vas a decir que si ves a ¿No te gusta un Palazuelos, por ejemplo? artista de televisión, Palazuelos, Palazuelos, no. No, 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 ¿qué artista te no. gusta? Actor, artista, lo que tú quieras. O pasas por la calle Hablemos de y de pronto Palazuelos, es, de tu partido. ¿no te gusta Palazuelos? No, en serio. No, no, no. Se lo voy a decir, ¿eh? Lo va a ver, es más. Lo voy a mandar. Lo Un vamos a saludo, mi acusar. estimado Pablo Oye, pero ya tenemos que terminar el programa. Tenemos que Palazuelos. terminar el programa y yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué posibilidades tiene Movimiento Ciudadano de gobernar Felipe Carrillo Puerto? Muy ¿Y buena por qué? pregunta, ¿Y efectivamente. por qué? Porque, No, no, ¿qué posibilidades? Y después el por qué. ¿qué posibilidades? Hay una realidad que no puedo esconder. Lo que hemos estado platicando, los programas sociales. Con eso las personas, obviamente, aunque estén convencidas y convencidos con un candidato o candidata, a la hora de la realidad, que es el día de las elecciones, se ve, ¿no? Si hay posibilidades, por supuesto que sí. Yo creo que todas las personas, al momento que deciden tener esa participación, pues, tienen una posibilidad. Porque de lo contrario, entonces no habría una contienda real. Solo la persona y ya dicen quién, pues la pones, ¿no? No, perdón, perdón. A ver, una cosa es que tengas posibilidad de ser, de participar y otra cosa de ganar, o O sea, sea, para gobernar. ¿Qué posibilidad tiene Movimiento Ciudadano de gobernar Felipe Carrillo Puerto en la siguiente elección? Yo creo que sí tiene posibilidad de ganar. ¿Qué posibilidad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque trae buenas propuestas, hay una propuesta progresista de respeto a los derechos, con Yo no conozco enfoque. ninguna propuesta y soy periodista y conozco al doctor Pech, que siento que es uno de los males de Movimiento Ciudadano, pero bueno, pero finalmente trabaja y está haciendo lo que otros no hacen en el Movimiento Ciudadano, entonces no está tan mal el asunto, ¿no? Pero es uno de los males. Pero yo no conozco una propuesta que se difunda correctamente y que pueda ser realmente del Vox Populi de Movimiento Ciudadano. También Entonces, hay otra no, no realidad, puedes. Jonathan, y creo que también el licenciado no me va a dejar mentir, bueno, aquí el compañero Ponciano. Movimiento, sí, no, que no Repártelos. me van a dejar mentir. Movimiento Ciudadano en Carrillo Puerto prácticamente es nuevo. No, Exacto. no como los otros institutos políticos que obviamente ya llevan muchísimos años y que han estado en el poder y demás, ¿no? Movimiento Ciudadano prácticamente es nuevo, tuvo en otra oportunidad de que llegara alguien porque hubo una coalición. Actualmente desde a nivel nacional lo ha dicho nuestro coordinador nacional, Dante Delgado, no queremos porque ya no queremos que las mismas personas se nos estén colgando y luego ellos llegan y no hacen nada en favor de, ya no queremos esa parte, entonces vamos solos. ¿Es mejor? Sí, yo creo que es mucho mejor, muchísimo mejor Es la política de definitivamente. Movimiento Ciudadano, de hecho. Es la política del Movimiento Ciudadano, efectivamente. Entonces, en Felipe Carrillo Gracias. Puerto, pues no hemos tenido prácticamente un regidor, regidora que digas lo logró porque fue a una contienda solo. Sino que en un momento cuando hubo la coalición, creo que en la antepasada, elección antepasada, no de la pasada, la antepasada, hubo la coalición y así es como se llega a la Ahora me presidencia y estás dando todo. historia. Y no estás aprovechando esta pregunta que es de oro. ¿Tiene Entonces, posibilidades de ganar en la próxima elección Movimiento Ciudadano? ¿Y por qué?
si hace un buen trabajo, si hacemos un buen trabajo de aquí en adelante, por supuesto que sí hay posibilidad. ¿Por qué? Porque hay nuevas opciones, hay nuevos rostros, hay gente fresca, hay gente que no ha tenido ningún proceso judicial por haber participado en otra administración pública. Entonces, cuando la gente te dice siempre los mismos, no somos los mismos, venos, voltéanos a ver, aquí hay nuevas propuestas, pero además hay estas ideas del respeto pleno hacia los derechos, o sea, progresistas. Obviamente hay también, tenemos de que las causas de las personas, o sea, no más estar en tu escritorio, no más estar ahí, sino que se vea realmente que estamos saliendo a escuchar a la ciudadanía, pero no solamente escucharla, porque puedes escuchar 20,000 historias como la que te quiero contar aquí, sino qué vas a hacer con esas necesidades, qué vas a hacer con esas historias, cómo las piensas resolver, qué piensas proponer, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Pues te agradezco mucho, de verdad, que nos hayas dado la oportunidad. Una de las cosas que yo siempre procuro en mi medio de comunicación, en Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en Grupo Contrapunto en general, desde hace 21 años que fundamos este medio de comunicación, procuramos darle voces a muchas de las personas que participan en política, sin importar el color, sin importar el partido político, sin importar la raza, credo, sexo, o lo que sea. Orientación. Orientación psicológica y de todo. Y yo le había comentado a Ponciano y a Eliseo desde hace mucho tiempo, y bueno, más recientemente, hace como un par de semanas, que teníamos que darle voces a más gente, ¿no? Y qué bueno que Movimiento Ciudadano ya está. Por primera vez, es el primer programa, ¿verdad? Que hacemos con gente de Movimiento Ciudadano, contigo, y pues muchas gracias. No, pues quiero agradecerles también justo estos espacios, lo decíamos, a veces ahí está y no los aprovechamos. Y qué bueno que ustedes justo tienen también ese interés y esa conciencia de la importancia de diversificar, de pluralizar esas voces. Porque luego dicen, no, así está encajado, trae una línea. No, pues tenemos estas oportunidades y lo agradezco de ser la primera y además mujer, Maya y en Felipe Carrillo Puerto, me siento súper honrada de haber tenido esta charla con luchadora, ustedes. Luchadora, aguerrida, inteligente, muchas cosas, de muchísimas verdad. Muchísimas gracias, Lick. Despídete, Chano. Pues, ¿qué más puedo decir? Tú hablaste mucho. Sí, no, pues, ¿cómo voy a interrumpir aquí a Mayu? Tiene una claridad en lo que está planteando. Desafortunadamente, como decía hace un rato, a veces son retóricas. Pero que no quiere decir que no sea una realidad. Claro. Que no ha habido manera de aterrizar y de llevar a cabo mucho de lo que se está planteando, y que no es nuevo esos planteamientos. ¿Por qué? Porque existe también un aparato político que tiene agarrado demasiados intereses y complicidades en él. Es muy difícil romper con eso, pero no, la verdad... Con existe. Operación política todo se puede. Y económica. Y así se le llama. Y utilizando los 120,000 pesos mensuales también se puede. Todo se puede. ¿Anual? La cantidad que dije es el año. No, yo escuché mensual. No, lo que tiene mensual Movimiento Ciudadano. No, me refiero a tu participación, para la participación para la mujer. Por eso, lo que yo dije, la cantidad es lo que recibe mensual Movimiento Ciudadano, pero anualmente... Mujeres en Movimiento solo tiene 120,000 pesos, porque es un porcentaje chiquito. Es muy poco. Ah, es muy poco. Sí, claro. Bueno, pues vemos qué hacemos con eso. A ver, ¿en qué lo gastamos? No, ahí están gastamos. Las cuentas claras, de hecho pueden entrar. No, pero estamos cotorreando. No, para evitar que justo alguna mala interpretación. No, ya lo dijiste. Y el público además nos conoce, sabe que somos bien sarcásticos y dicharacheros. Pero no te gusta Palazuelos, entonces. Sí, ya lo dije. No, a mí no le gusta para senador, quiero. No le gusta para el gobernador. No. Además, va a ser el próximo senador por Quintana Roo, Roberto Palazuelos, claro que sí. Este es un destape. Sí. Esto fue Mesa Política, Centro Maya, Quintana Roo. Así como nos ve, nos gusta hacer todo esto. Si le gusta, a usted también, por favor, dele like, compártalo y suscríbase a nuestras páginas de YouTube, que, pues, para que pueda tener acceso a todo lo que hacemos. No solo en Felipe Carrillo Puerto, en todo Quintana Roo. Hasta pronto.